Una de las opciones más utilizadas por estos días de pandemia ha sido el trabajo en casa. Precisamente el Ministerio de Trabajo expidió hoy una circular donde hace precisiones sobre esta modalidad de trabajo, límites, tiempos, obligaciones, derechos también que deben tener en cuenta empleadores y empleados. Lo primero que explica la reciente circular 041 del Ministerio del Trabajo con fecha 2 de junio de 2020 es que una cosa es el trabajo en casa y otra el teletrabajo. Cuando el trabajador desarrolla su función desde su domicilio o en un lugar distinto a su sitio de trabajo de forma ocasional y temporal, no es considerado como un teletrabajo porque continúa con las mismas condiciones de su contrato laboral como si estuviera realizando su función de manera presencial. Dice, oiga, trabajador, usted sigue subordinado, se sigue respetando el código sustantivo del trabajo y el empleador debe mantener vigente todas las disposiciones. Es decir, hoy lo que se está haciendo es trabajo en casa. La jornada laboral no se puede exceder de 48 horas a la semana, máximo 2 horas extras diarias y 12 horas extras diarias semanales. Para su correcto desarrollo, los trabajadores, empleadores y administradoras de riesgo deben atender los siguientes lineamientos relacionados a la relación laboral, la jornada de trabajo, la vida familiar y la personal y los riesgos laborales. Si el evento es cortando la carne en la cocina, no será accidente de trabajo porque no es chef. Pero si el evento tiene que ver con el trabajo porque está parándose en la silla y la silla se le resbala y tiene un accidente de trabajo, tiene un accidente, será catalogado como accidente de trabajo. Tiene que ver con la relación de causa-efecto, de manera tal que sí serán accidentes de trabajo siempre y cuando se pruebe que esté haciendo tareas propias del trabajo. También destaca la circular que por estar en una situación de aislamiento preventivo y obligatorio se debe tomar en cuenta que los trabajadores conviven con niños, adultos mayores u otros familiares, desempeñando distintos roles como padres, madres e hijos, lo cual supone que debe armonizarse la vida laboral con la familiar y personal, respetando los tiempos de cada actividad en casa.